Hello, good afternoon. This is teacher Grecia Torres again. And today we are talking about our module number 5 in Inglés Turístico 1. And I would like to share with you some of the aspects that are really very important in knowing about, for example, flights and codes, for example, a specific way to communicate when it is, for example, referring to flights, and some other aspects that are really very necessary for you to know. Okay, so I will start sharing with you the content that is in our materials. And we are going to start with the micro objetivos in module 5. Number 1. Adquirir el vocabulario y las frases necesarias para comprender a pasajeros y turistas cuando hacen pedidos. Aprender las frases de uso frecuente durante un check-in en el aeropuerto con el fin de comunicarse eficazmente con pasajeros. Conocer las frases que usan los turistas al pedir ayuda en oficinas de información turística para poder asistirlos adecuadamente. Reconocer los símbolos usados en aeropuertos a fin de poder comprenderlos. Aprender vocabulario relacionado a aeropuertos para nombrar algunos de los trabajadores en aeropuertos y describir brevemente sus funciones. Conocer las abreviaciones usadas para reservas de vuelos, los códigos IATA de ciudades, aeropuertos y aerolíneas para el buen desempeño profesional en el ámbito turístico. Entonces, esta es una unidad que tiene más que ver con ya el relacionamiento a nivel de lo que sería conocer desde una agencia y también desde cuando estamos ya en los aeropuertos y mismo ya estando en los hoteles para las reservas y también ya cuando estamos en comunicación telefónica o al hacer los check-in. O mismo lo que pudiese ser de letreo o casos de urgencia también. Bueno, el título sería Would you like a window seat? Que se refiere a si usted desea un asiento hacia la ventana. Entonces, este es el módulo final de Inglés Turístico 1. Vamos a hablar entonces esos temas de mucha utilidad para el ámbito profesional turístico y para que sea para aeropuertos, compañías aéreas, agencias de viajes. Y está el alfabeto aeronáutico, las abreviaciones para reservas de vuelos, los códigos de ciudades, aeropuertos y aerolíneas. Y también familiarizarnos sobre los temas, los símbolos utilizados en los aeropuertos para referirse a los servicios. Y también las frases para atender a pasajeros y vamos a ampliar entonces nuestro vocabulario relacionado a aeropuertos. Bueno, iniciemos con la identidad de lo que sería más o menos el alfabeto aeronáutico internacional. Fue desarrollado por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, a fin de garantizar la comprensión de los mensajes transmitidos oralmente en radiocomunicaciones. Después de ser creado por la OASI, fue adoptado por muchas otras organizaciones como internacionales, como incluye incluso la Organización de Trabajo del Atlántico Norte, OTAN, y ahí es conocido también con el alfabeto de OTAN o NATO Phonetic Alphabet. Y vamos a ver el alfabeto, el cual nosotros le asignamos unos nombres del alfabeto en inglés, pero que sería la A sería para alfa, la B sería bravo y muchos otros, ¿verdad? Y también hay números del 0 al 9. Para que al transmitir los mensajes verbalmente por radio o teléfono, las letras y los números puedan ser pronunciados por aquellos que los transmiten y así ser comprendidos por aquellos que los oyen. Esto, por ejemplo, yo lo tengo acá en un cuadro, pero también podría ser que podamos mirar a través de otro sitio, que estuve tratando de encontrar también en otra sección. Voy a tratar de compartir con ustedes a través de YouTube. Encontré un espacio que tiene en colores, entonces voy a compartir con ustedes. Bueno.
Aquí, por ejemplo, lo vemos como una sección donde dice IATA Codes Airlines, ¿verdad? Está como un video, en realidad, no es muy extenso y me gustaría poder compartir con ustedes, ¿está bien? Entonces vamos a escuchar la presentación. A, Alpha. B. Un momento, voy a tratar de sacar esta sección para abajo, así no va a ocupar tanto el espacio. Ahora sí. Bravo. C, Charlie. D, Delta. E, Echo. F, Foxtrot. G, Golf. H, Hotel. I, India. J, Juliet. K, Kilo. L, Lima. M, Mike. N, November. O, Oscar. P, Papa. Q, Quebec. R, Romeo. S, Sierra. T, Tango. U, Uniform. V, Victor. W, Whiskey. X, X-ray. Y, Yankee. Z, Zulu. Bueno, perfecto. Entonces, A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta ahí tenemos Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo. S, T, U, V, W, X, Y, Z, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Entonces, estos son prácticamente el alfabeto aeronáutico en el área fonético para poder pronunciar y practicar. Bueno, ahora vamos a ver si nos libera un poco. Acá ya salen otras sesiones, así es que podemos cerrar esto. Y también tenemos en imágenes que ustedes pueden incluso bajar y tener a mano. Se utiliza mucho esto en la sección de reservas, en hoteles, para también reconocer o identificar al pasajero o al que va a hospedarse. Bueno, vamos a salir de esta sección. Yo voy a cerrar un poco esta misma parte, pero ustedes tienen también este sitio para visitar en nuestros documentos dentro del mismo espacio para estudio. Bueno, ahora quisiera seguir compartiendo los materiales que tenemos. Así es que voy a buscar un poquito para salir un rato de acá. Y veamos hasta dónde nos lleva ahora los materiales que estamos estudiando. Acá tengo, por ejemplo, que dice esto mismo en un recuadro, que solamente es cuestión de practicar y repasar un poco. También tenemos los números, ¿verdad? Y acá tenemos algunos como el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estos son, por ejemplo, en castellano, la pronunciación es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, en español más o menos suena un poco diferente, ¿verdad?
pero se busca el reconocer esos números a nivel internacional. Se utilizan más bien para los deletreos, para partes de mensajes, letras y números, con el fin de evitar confusiones y malentendidos. Entonces es más fácil confundir a veces los sonidos parecidos como P, B, D, M y N. Entonces, para diferenciar esas palabras o esas letras, vamos por decir el nombre del inicio, ¿verdad? Lleva el sonido o la letra, ¿verdad? Entonces, estamos viendo las distintas opciones que tenemos, tanto del código de comunicación internacional, ¿verdad? En letras, y también ahora estamos viendo los números que en inglés nos ayuda a reconocer qué palabra está diciendo la persona, ¿verdad? También a deletrear perfectamente. Adelante, Matías. ¿Qué tal, profe? Ahora recién voy a ingresar, recién llegué a casa. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Aunque la persona de repente no va a entender tal vez el nombre completo de una persona, pero vos, si le decís el nombre alfabético del código por palabra a través sería el International Radio Telephone Spelling del alfabeto, sería. Y esa persona te va a poder interpretar si vos le decís el código para que él pueda anotar correctamente. Y eso no tan solo en las letras, sino también en los números. Como dijimos, tenemos del 0 al 9. Y es cuestión de que la persona, aunque no entienda el 100% tal vez la explicación, tú le puedas deletrear diciéndole tanto en el código y también en el número. Perfecto. Para nosotros es muy importante el saber ese listado del código, específicamente de no solamente de IATA, sino también de lo que se llama el OASI, ¿verdad? El del OTAM, que también se le conoce como Nota Phonetic Alphabet. Se utiliza más bien en aviación civil internacional, pero igual es utilizado en hotelería y también es utilizado a nivel de cualquier área de servicios, tanto para reservas como también para anotar cualquier dato o comunicar de urgencia, sitios y cosas así, ¿verdad? Y también para diferenciar entre el sonido que existe entre la B, P, D, M o N, ¿sí? Por la similitud que existe, a veces en las palabras que son, por ejemplo, pronunciables con los labios cerrados, entonces diferenciar cada una por su pronunciación específica. Bueno, acá tenemos incluso, ya tenemos el dato, por ejemplo, Delta, Delta 8, 0, over Mike, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo allá es la letra D, 8, 0, ¿verdad? O y la M, ¿verdad? Entonces, o Echo, November, at 0, 9, to 0. Lo que está diciendo ahí, por ejemplo, va a ser M-E-N, ese es, sería en la M-E-N, ¿verdad? Que posiblemente para ellos sería digamos, el medio. Y el 0-9-2-0 sería 0-9, ¿verdad? 20, ¿verdad? Que sería más o menos el horario. Entonces dice, men, se evita la posibilidad de confundir con mem, o sea, que la M con la N, porque vos estás diciendo
Al inicio es Mike y al final es November, que es la N, ¿verdad? Bueno, entonces sabemos ya que se utiliza en el área turística, también en el área aeronáutica y en el caso militar y policial, incluso este es un código de IATA, o sea, en el caso de, digamos, nota, que es muy importante. Bueno, vamos ahora a los códigos de ciudades y aeropuertos. Esto puede ser mucho más extenso porque cada ciudad otra vez tiene su código y también su transporte por la asociación misma que donde está ubicado, ¿verdad? Entonces, eso se llama código de identificación del lugar. Es en lo que nosotros le decimos. Los códigos se usan para las reservas de vuelos, para las aerolíneas, se utilizan en las etiquetas de las maletas, también para el check-in en el aeropuerto, ¿verdad? No es fácil la deducción de los códigos de un aeropuerto, ¿verdad? Pero por los códigos de IATA. Entonces, más bien guardan relación con los aeropuertos de las ciudades y en algunos casos no se parecen en nada a los nombres de los aeropuertos, ¿verdad? Sino que más bien te da una idea para que vos puedas encontrar en un listado. Por ejemplo, si tú tienes en Lima, Perú, Jorge Chávez International Airport, vamos a decirle LEM, ¿verdad? No tiene relación más que la de Lima, pero sí podrías ver la palabra, por ejemplo, I de International, Lima International, y esa M ya no sabemos de dónde vino, pero muchas veces es sencillamente para nombrar fácilmente, de alguna manera no tener que decir todos los nombres. Acá tienes Nairobi, Kenia, Kenyatta International Airport, y le ponen NBO, ¿verdad? Entonces, este es de nuevo un código que inicialmente tiene una letra parecida, pero el BO ya no, ¿verdad? Acá tengo el Paris, France, Charles de Gaulle Airport. Acá sí coincide el CDG, que es Charles de Gaulle. ¿Sí? Charles de Gaulle es el nombre del aeropuerto en París, pero no te dice la P de París. Se trata de unificar las ideas con respecto a lo que sería un nombre, pero no necesariamente significaría que va a ser fácil, ¿verdad? Lo más importante es tratar de tener un buen listado de estos códigos de IATA para reconocerlos. Acá en Paraguay tenemos ASU, que es Asunción Paraguay Silvio Pettirossi International Airport. Pero solamente ASU, ya sabes que viene, la persona va de Asunción hacia otro país. En Los Ángeles, por ejemplo, es de Estados Unidos, el California, Los Ángeles, dice LAX, LAX. En Los Ángeles, sí, LA, pero esa X ya no sabemos de dónde. ¿Verdad? Y Panama City, tenés PTY, pero ahí se refiere a Panamá, que es la para la PI, y el T es Tocumen, ¿verdad? Que sería su lugar de el nombre de su aeropuerto. Santiago de Chile sí tiene, es sí, y esa L ya directamente es otro código, pero no, o sea, es el mismo, pero no sabemos de dónde lo colocaron, ¿verdad? Pero se trató de crear un código a modo de que sirva. Pero, por ejemplo, aquí en Gaurullos, aeropuertos de Brasil, en Sao Paulo, tenés el GRU, ¿ves? Entonces, cuando vas a saber el destino de una persona, vas a saber que primero va a llegar a Gaurullos, que es un super aeropuerto en Brasil, en Sao Paulo. También tenés otro aeropuerto mismo en Sao Paulo que es Congonhas y ahí tenés CGH, ¿ves? Y en Brasil mismo, ¿verdad? Hay otro sitio que puede ser nomás SAO, ¿verdad? Pero te diste cuenta que utilizó nomás SAO y ya no puso Paulo,
¿verdad? Entonces, un poquito más intuitivo otra vez de repente, ¿verdad? Pero sí hay que saber que hay aeropuertos a nivel internacional y por esa parte algunos ya tenemos que reconocerlos como JFK, como John F. Kennedy Airport en Nueva York, La Guardia Airport es LGA en Nueva York también, ¿verdad? Que es otro sitio. Y así. No siempre los aeropuertos están localizados en la ciudad que sirven. Pueden estar en la ciudad aledaña. Por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Petrillo, realmente no está en Asunción, está ya en Luque, pero dentro de Gran Asunción, ¿verdad? Entonces, ese código IATA existe. Otros códigos como el ICAO, ¿verdad? Que sería OASI en español, que es designado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Y es un código de 4 letras y es utilizado en el control de tránsito aéreo, ¿verdad? Esas últimas para dar el tema de planificación de los vuelos y el asistente académico. Acá creo que habría un listado específico también que nos podrían ayudar. Acá tenés estos códigos que nos van a dar a continuación a través de IATA, ¿verdad? Y más o menos son 10 que son mejores en el mundo entre el año 2014, pero sí, por ejemplo, hay algunas que tal vez ya no están y otras que ahora mismo estarán fusionándose con otras, ¿verdad? Pues esto puede cambiar y variar por años, ¿verdad? Y dependiendo de los acuerdos que hay entre aerolíneas. Te das cuenta cómo el código de la aerolínea, algunos mantienen como American Airlines es AA, ¿verdad? Que es AA, Air Canada, Air France, acá tenés AF, Aerolíneas Argentinas, AR, Avianca, Alitalia, BA como British Airways, son excelentes todas estas aerolíneas, ¿verdad? Y algunas son muy reconocidas. Nosotros ahora mismo en nuestro país teníamos TAM Mercosur, ¿verdad? Que es Transporte Aéreo del Mercosur. Y había un proyecto de que tal vez regresaba LAP, ¿verdad? A Paraguay. Bueno, hay más códigos. Entonces ustedes pueden visitar en esta sección también para reconocer las aerolíneas. Bueno, vamos ahora un poquito a las abreviaturas de las reservas en vuelos, ¿verdad? Acá ya sabemos que no todos los pasajes o los tickets tienen una misma clase. Por ejemplo, First Class, ya tienes que ponerle la F. First Class Discounted, que sería el A, ya prácticamente un poquito con descuento. Y First Class Premium, que es el P. Ahora tenemos la clase ejecutiva, ¿verdad? Que es el C, que es Business Class. El D, que es Business Class Discounted. Business Class Premium, Easy, que es Heavily Discounted Business Class, Not Upgradable. O sea que ya vas bajando a un nivel un poquitito menor, pero sigue siendo muy buen nivel, el nivel ejecutivo. Después tiene el Economy Class, ¿verdad? Que el Economy Class o clase turística, que es Y, Economy, W es Economy Premium, B que es Economy Discounted, H, Economy Discounted también, K, Economy Discounted, un poquito más thrift, que sería más liberado, y L, AIM, todos son con formato de económico. Y S, Standard Class, T, que es Discounted, V, que es Economy Discounted, Thrift Discounted, y Economy Discounted. Tú puedes ir seleccionando la posibilidad que tengas en la dentro de la condición de los pasajes que das, ¿verdad? Porque, por supuesto, depende de la capacidad del cliente. Pero si en algunos casos no necesitas mucho, tanto espacio, o por ejemplo, no necesitas más que irte un viaje corto, tal vez no necesites tampoco comprar un ticket muy caro. Pero sí hay que tener muy en cuenta de que los paquetes tenemos que incluir tanto en la reserva para lo que sería pasajes, como también hoteles y servicios generales, ¿verdad? Porque si le vas a dar un precio, tenés que cuidar
de que eso realmente no sea que estás sacando mucha ventaja al ofrecerle, por ejemplo, un economy premium. De repente la persona podría estar deseando que no sea tan alejado o que no esté tan cerca de los baños o algo así, ¿verdad? Entonces, todo eso, hay personas que ganan ciertamente al venderle un pasaje muy económico, entonces tienen sus ventajas para la institución, pero no para el cliente, ¿verdad? Bueno, hay un economy premium que son pasajeros que no pueden comprar un boleto de clase ejecutiva, pero que desean pagar un poco más que la tarifa normal en clase económica para tener un asiento un poco más grande. Entonces te das cuenta por el espacio para las piernas, ¿sí? También tenemos el KS, que es un economy premium, ¿sí? Y también se utilizan abreviaturas para el tipo de pasajero. Por ejemplo, adult, que es ADT, adulto. Child, que es niño, ¿verdad? Que tenemos de from 2 to 11 years old. Infant, que es de less than 2 years, ¿verdad? Que menor de 2 años. ¿Está bien? Entonces hay que aclarar eso en cuando tengas que hacer las reservaciones. Tenemos otras abreviaturas muy interesantes, que es Flight Type Code, código de tipo de vuelo, NRF o not ref, not refutable, no reembolsable. La persona al comprar tener una reserva de un vuelo, en este caso está diciendo que acepta las condiciones de que no será reembolsable. Esto es importante explicarle a la persona lo que significa eso, ¿verdad? One way, que sabemos que quiere decir solamente de ida. Ustedes saben que podemos tener el round trip, que es de ida y vuelta. Entonces, la persona asegura su pasaje de ida y vuelta ya. Round trip around the world, ¿verdad? Que es alrededor del mundo. Después, passenger, que es un pasajero en realidad, es PAX. Se conoce bastante esta expresión a nivel de hotel, a nivel de no tan solo de pasajes aeronáuticos, sino también en hotelería. Después, PNR, Passenger Name Record, que sería el archivo que tiene cada registro, que tiene cada pasajero. PTC, Passenger Type Code, código de tipo de pasajero. Este tema de PNR y PTC se utiliza mucho para ya los pasajeros que, por ejemplo, tienen otros acuerdos o servicios ya con empresas que les dan incluso bonus por cada pasaje, ¿verdad? Search charge, que es con recargo. Entonces, eso se paga adicional. Bueno, todas estas son abreviaturas que se utilizan en los vuelos, en los boletos de aviones, y creo que más adelante, incluso en otros de los niveles de inglés, vamos a ver los boarding pass como contenido de tareas. Entonces, ahí van a poder practicar un poco cómo reconocer todos estos datos. Pero sí, en este momento te va a servir para tu conocimiento general el aprender un poco cómo leerías un boarding pass. ¿Está bien? Acá te das cuenta que te va diciendo el asiento. Acá te dice el portón por donde tenés que llegar. Acá te dice luego también el portón en sí, que es, digamos, el portón 24. Acá estamos viendo que te dice que va para Londres, de Nueva York, va hasta John F. Kennedy, en el aeropuerto de John F. Kennedy. Y acá tienes, por ejemplo, es un asiento. La hora de salida 9:45, acá te da 0,05K, te dice, ¿verdad? Entonces, este es tu asiento. Bueno, acá, por ejemplo, nos da la mayor parte de la información de las secciones. El código de barras generalmente se usa en la sección que corresponde a la aerolínea. Bueno, acá vemos entonces los apellidos también, ¿ves? Entonces dice Sloan Christopher. Y mayormente utiliza un nombre y un apellido, que eso es lo que hay que tener tranquilamente
y saber Mr. es señor, Mrs. es señora, Miss es señorita, ¿verdad? Bueno, después vamos viendo, por ejemplo, todos los datos. Esto incluso ustedes pueden leerlo con más detenimiento con respecto a cada dato que hay. Quisiera llegar un poquito más hasta dónde están las ubicaciones de, por ejemplo, en boletos. TKT, que es el ticket, ¿ves? Después, electronic ticket, también ATKT, ¿verdad? Que es boleto electrónico porque usted puede preparar su boleto. Arrival es A-R-R, que es la llegada. Departure, que es la salida. CL, que es la clase de vuelo. FOP, form of payment, forma de pago. NVB es no valid before. O sea, es decir que si vos tenés el pasaje, pero hasta antes de esa fecha no es válido el pasaje. Pero después, not valid after, que no válido después de esa fecha. Rearte es reroad, cambio de itinerario, si es que vos hiciste ese cambio o te tuvieron que hacer por alguna situación, ¿verdad? CEQ es sequence number. Y ST status, ¿verdad? Estatus de reservación. Acá tenemos el BAG, que quiere decir bag o baggage, que es el equipaje, ¿verdad? Es una palabra genérica, baggage. PC, piece o pieza de equipo. UMNR, uncompanied minor, que sí que menor de edad sin acompañante. Eso es muy interesante porque hay niños que viajan solos, ¿verdad? VLD, que es válido. Bueno. Vamos a ir un chiquitito más entrando a lo que significa un aeropuerto, ¿verdad? Acá no todas las simbologías son a veces muy fácil, pero hay algunas generales que respecta a incluso el idioma, ¿verdad? Si es que veamos algunos de ellos. Acá vamos a ir tratando de interpretar. Esto para nosotros sería primeros auxilios, ¿verdad? First aid. Acá esta pregunta del question sería en la sección en donde usted puede hacer las consultas. Este ya sería el lugar de la salida, ¿verdad? Aquí ya sería, por ejemplo, donde usted puede llevar sus maletas, ¿verdad? Zona de descanso, las escaleras, de stairs, ¿verdad? Dónde llevar los elementos. Yo creo que esta sección es muy útil para todos, porque es a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, acá tengo justamente la identificación, first aid, information, departures, o departing flights, arrivals, ¿verdad? Que son las de la llegada, hotel information, escalators, lost and found office, ¿verdad? Que es donde se encuentran los elementos, o cosas perdidas, immigration, customs, cashier quiere decir el lugar donde uno paga, y customs ya es ya es donde están las aduanas mismo. Telephones, baggage lockers, que sería para donde se guardan los equipajes. Después restrooms, que son los toilets o los restaurantes, los baños. Car rental, que es el lugar donde se arrendan los vehículos. Restaurant, también email o mail. Barbershop o beauty salon. Shops, tiendas, ¿verdad? Currency exchange, que sería casa de cambios, rail transportation. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si quiero llegar acá a la parte del money, ¿verdad? Tienen que hablar un poquito con el tema de pagos portuarios. Cuando tú estás en Paraguay, piensas que el guaraní es importante, ¿verdad? Pero cuando cruzamos la frontera, nuestro billete ya no tiene ese valor. La recomendación que yo siempre suelo dar a mis alumnos es que ellos tengan dinero en la moneda del país al que van o en dólares. Por ejemplo, si vas a ir en Gaurullos, en el aeropuerto, tienes que pagar la tasa portuaria y allí tienes que tener exacto el dinero que vas a pagar, ¿verdad? En lo posible, no utilices todos los dólares
ni tampoco utilices todas las monedas que tengas de reales, porque el real te va a servir cuando tengas que pagar allá sí o sí antes de salir, ¿verdad? Y sí o sí la tasa portuaria es un dinero que hay que tener para tanto la salida de un sitio para subirte al otro, ¿verdad? Y bueno, es algo interesante porque a nosotros como experiencia de viaje nos sirvió, ¿verdad?, el tener ese dinero, y no en cada sitio hay las casas de cambios abiertas en los horarios que nosotros consideramos. Entonces hay que tener ese dinero sí o sí, ¿verdad? Y bueno, en el caso personal tuvimos una gran ocasión de resolver el problema, pero si no hubiésemos tenido, hubiésemos perdido el vuelo, ¿verdad? Eso es a modo de que incluso dentro de un aeropuerto, tal vez haya una casa de cambio o tal vez haya dos casas de cambio, pero no siempre aceptan guaraníes, ¿verdad? Entonces lo mejor es que lleves ya el dinero de la moneda donde te vas y también tengas en dólares. En preferencia, no aceptan luego ellos que se paguen con tarjetas de crédito, sino que tienen que ser en efectivo, ¿está bien? Y si hagas compras, entonces no gastes por demás, porque sí o sí vas a necesitar tener eso cubierto. Tenés que tener ese importe contigo, ¿verdad? Es una recomendación que siempre doy porque es muy doloroso perder tus pasajes por no tener cómo pagar esta sección, ¿verdad? Bueno, ¿cómo entendemos los pedidos de los pasajeros, verdad? A veces hacer un check-in no siempre es tan fácil, ¿verdad? Porque puede ser que un PAX, ¿verdad? En este caso, llame o estemos esperando en el aeropuerto y se tenga que realizar el check-in, ¿verdad? Entonces, al llegar al aeropuerto, tiene que hacer el check-in. Es como inscribirle de que ya está y que llegaste, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Uno lo hacen en línea a través de una terminal de autoservicio disponible en los aeropuertos, ¿verdad? Eso ya existe también, ¿verdad? Y te imprimen las etiquetas para tu equipaje, para que pases a abordar, y luego pasan al mostrador de la aerolínea solo para despachar el equipaje. Pero sí o sí hay que inscribirse, ¿verdad? Bueno, se pasa para abordar en el teléfono, el celular, ¿verdad? Y esto se llama el Mobile Boarding Pass. Tiene que ser presentado por el pasajero cuando despacha su equipaje y es en el control de seguridad en la puerta de embarque. Bueno, acá dice los pasajeros que no hacen el check-in en línea o en la terminal de ese autoservicio lo hacen en el transportador de la aerolínea. Las frases de la tabla a continuación suelen ser usadas en ese momento y las preguntas en la columna izquierda son hechas por el personal de la línea aérea y en la columna derecha están ejemplos de posibles respuestas de un pasajero. Entonces, siempre que hagas esto, tienes que irte con tiempo necesario, ¿está bien? ¿Por qué te digo eso? Porque si no piensas que tú eres el único que va a viajar, ¿verdad? Para llegar al aeropuerto, o sea, para ir al aeropuerto tienes que irte por lo menos como 3 horas de antelación. Y tienes que estar con todo lo que vas a necesitar, ¿verdad? Principalmente tus documentos, tus pasajes, tu dinero, tu equipaje, tu ropa que vas a dejar afuera por si hace frío y cosas así, ¿verdad? Entonces, tenés que tener eso en cuenta, ¿verdad? Que es muy, muy necesario porque te evitas esa posibilidad de perder tu vuelo, ¿verdad? O sea, 3 horas antes creo que es lo más prudente posible de estar, ¿verdad? Porque si vas 1 hora antes, ya va a ser imposible que puedas alcanzar todo a hacer el protocolo. Bueno, acá al hacer un check-in con un asistente, ¿verdad? Vas a hacer, may I see your passport and ticket, please? Te va a decir, ¿verdad? Y vos le decís, sure, here you are. Después, could you put your bag on the scales, please? Ok, le decís. Do you have any hand luggage? Yes, this small bag. Would you fill out this
name tag and attach it to your bag, please? Sure, do you have a pen? O sea, estamos a pedirle si tiene bolígrafo, porque sí o sí tienes que poner los datos, ¿verdad? Would you like a window seat or an aisle seat? ¿Verdad? Y vos les puedes decir an aisle seat, que es un asiento de pasillo, por favor. Can you go straight through to the departure lounge now, please? Yes, thank you very much. ¿Verdad? Si ya te pasa a la zona de embarque. Porque esto, por ejemplo, es interesante que aunque sea poca conversación, realmente puede haber muchas personas haciendo el check-in, ¿verdad? Entonces, calcularle que te va a llevar en línea o estar en fila como 30 minutos o una hora y te va a hacer unas preguntas de 7 a 10 minutos, ¿verdad? Bueno, después tienes que tener también tu pasaporte en fecha. I'm afraid your passport has expired. Quiere decir que su pasaporte expiró, ¿verdad? Pero bueno, eso ya tienes que verlo de antelado, ¿sí? Por favor. How many bags are you checking? Esto quiere decir cuántas maletas tiene que hacer despachar. Después, where would you like to sit? ¿A dónde quiere sentarse? Here is your boarding pass. Aquí está su pase de abordaje. You'll board at gate 7. Usted tiene que abordar en la puerta 7. You'll be boarding through gate 23. ¿Verdad? Su abordaje será en la puerta 23, en caso de que le diga otro número. También, please be at the gate 30 minutes before your flight, porque son 30 minutos que tenemos que estar antes de que esté ya. Una vez que vos pasás a la zona de abordaje, ya no podés retirarte otra vez. O sea que vos lo que tengas que hacer, tanto en compras o cosas así, lo vas a tener que hacer ya antes, porque después ya, ya debes que pasar en las aduanas y ya no puedes salir de ahí. Your flight is expected to take off on time. Se espera que su vuelo salga a tiempo. Your flight has been delayed by 1 hour. Su vuelo se demorará por una hora. O te va a decir enjoy your flight, ¿verdad? Son cosas que ustedes tienen que tratar de interpretar cuando te está diciendo la persona. Puedes pedirle, can I have a window seat? Cuando le pides un asiento del lado de la ventanilla. Is it possible to get an aisle seat? ¿Verdad? Que es un asiento, pero al lado del pasillo. Is the flight on time? Si el vuelo no tiene retraso. Will they be showing an in-flight movie? ¿Verdad? Que si quieres ver una película o si van a mostrar, tú le preguntas. Can I use my laptop on board? ¿Verdad? Y así. Bueno. Es interesante porque son preguntas muy, muy específicas, pero que ayuda a la comprensión, tanto de usted para hacia su pasajero, como que si usted fuese el pasajero. Bueno, acá hay un diálogo que preparé y dice, good morning, your ticket please. Okay, here you are. Where would you like to sit? I would like this window seat. Here you go. I'm sorry, but there will be a 20-minute delay, so your flight will be boarding in an hour, about an hour. I hope that's the only delay. Where are my baggage claim checks? They are here with your ticket, sir. Great, thanks a lot. You're welcome. Enjoy your flight. O sea, que acá mayormente solamente tengo que va a haber un retraso de casi una hora, ¿verdad? Y entonces tienes también toda la posibilidad de tener tus maletas. En este otro dice, good afternoon, good afternoon, here's my ticket, thank you. Could I see your passport? Sure, here you are. You are traveling with an infant. Yes, my daughter, she is 18 months old. Can I have a nice seat? Here's your boarding pass. Please be at gate 1. Entonces acá ya te está dando el dato y te pregunta si usted está viajando con una criatura. Entonces ahí sí que vas con una niña de 18 meses, ¿verdad? En este caso, daughter sería hija. Bueno, más diálogos, pero respetando el tiempo de ustedes también, ¿verdad? Todo esto es muy necesario. Una vez que usted va a pasar el control de seguridad y también ya pasa a la sección del abordaje, ya no hay retroceso para salir, ¿verdad? Por eso hay que hacer las despedidas incluso antes de pasar a hacer las entregas de sus tickets, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces
todos estos especialistas del servicio, ¿verdad? Que también serían Airlines Jobs, que son diferentes carreras de aeropuertos que nos ayudan a tener no tan solo los asistentes de vuelo o encargados de contar o personal de ingreso a los portones. Pero tenemos así, por ejemplo, el Air Traffic Controller, ¿verdad? Que son los controladores de tráfico específicamente, mayormente del área de la vecindad del aeropuerto. Airport Security, ¿verdad? Que cuidan todo lo que sería el check-in de las maletas, también la seguridad interna, monitoreo y escaneado de detector del cuerpo y contra metales, ¿verdad? El baggage handlers, que son mayormente que incluye tanto los sitios para bajar para llevar las maletas, ¿verdad? También para asegurar la llegada y salida a la ciudad que corresponde. El Aviation Meteorologist, que son las personas que proveen la información del clima, ¿está bien? Avionics Technicians, que son los responsables por la comunicación de los vuelos en el área electrónica y también de los propios, de las propias aeronaves. Aircraft Mechanics, que son aquellas personas que regulan las inspecciones con respecto a las partes de la maquinaria y las partes de la aeronave. Bueno, realmente dentro de un aeropuerto podrías tener siempre el Tourist Information Office, ¿verdad? Que puede ser que tengas necesidad de hacer consultas específicas y también que vos puedas trabajar en una oficina de Information Office. Bueno, y ahí vas a tener muchos casos, ¿verdad? Que puede variar desde una cosa minúscula a algo gigantesco que vos puedas informarle a alguien, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, le dice, can I leave my luggage here, ¿verdad? Yes, you can, ¿verdad? O could you give me some information about trains to London? Sure, here's the timetable. I would like to reserve two seats on the city tour today. Could I have your name, please? Sería la respuesta. Can you help me with the accommodations? Certainly, sir, ¿verdad? Y entonces, realmente, a veces el Tourist Information Office es un departamento en donde la persona que tendría que estar allí les estaría dando mucha información, pero en la medida que está a su posibilidad. Excelente. Por esta parte, llegamos a la conclusión, ¿verdad?, en el que es importante el manejo de todo lo que serían los códigos de las ciudades, ¿verdad?, de los países. ¿Qué módulo es? El módulo ya final, el 5. Ah. Módulo 5. Entonces, prácticamente estamos alcanzando el final, pero yo, como les dije, ustedes van a practicar con sus elementos, ¿verdad? Y estos datos que tenemos nos van a servir para completar las actividades, ¿verdad? Yo en la próxima clase voy a tratar de completar con ustedes algunas de las tareas, ¿verdad? Para que no nos quedemos como que no sabemos todo el contenido. Pero en un examen para el final, prácticamente solamente te van a considerar posiblemente la unidad 3, 4 y 5, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer así... Claro, pero como en la semana, en el parcial 1 tomamos unidad 1 y 2 en mayoría y un poquito de la 3, ¿verdad? Pero sí hay más información en esta etapa. De hecho, que yo voy a volver a preparar, por ejemplo, un ejercitario, así como hicimos para la segunda, para la parcial primera, ¿verdad? Porque te va a acercar un poquito más y vas a unificar un poco las distintas y variadas actividades que tenemos. Pero sí es importante la lectura, el reconocimiento de algunas cosas, pero justo es tan especial esta unidad porque te indica tantas cosas que tal vez si no fueses estudiante de turismo ni manejarías, ¿entendés? Sí. Ni ahí lo entenderías qué significa cada código o para qué
se necesita saber tanto de esto. Pero como vos sos el que vas a direccionar a las personas, vos sos el que tenés que saber, pues, ¿entendés? O sea, si fuese una persona común, que va por su cuenta nomás, ¿verdad? Para hacer su propio check-in, o para hacer su propia visita en un sitio, pero en este caso vos sos el que le vas a direccionar, vos sos el que posiblemente vas a estar trabajando en una agencia. Claro, vos sos el que tenés que saber más que los demás, y vas a tener incluso personas que están más perdidas, no van a saber nada absolutamente. Entonces la decisión tuya de estar en el área de turismo es una decisión demasiado importante. O sea, yo quiero que vos entiendas que no sos una persona no así común, vos sos una persona capacitada, preparada para esto, y un poco de esfuerzo en este momento te va a preparar para que vos enfrentes lo que pueda venir después, ¿verdad? Tanto a nivel de vuelos, a nivel de atención, a nivel de emergencias, ¿verdad? Después de esto, lo único que te va a faltar ya es aprender un salvataje y hasta ser un piloto o una stewardess, ¿verdad? O no sé, pero sí, claro, pero sí o sí, por ejemplo, vos, cuando una vez que vos entres en el campo ya de trabajo, ya vas a tener estas situaciones en las que vos tenés que saber manejarlas todas, sin perder el control. Vas a llevar incluso personas de 30 a 50 personas en un mismo tiempo, tenés que tener todo ordenado, vos tenés que ser la persona más adelantada, el primero en llegar, el último en salir, que nadie se te pierda. O sea, acá vos sos la persona en quien ellos van a confiar su vida prácticamente, ¿entendés lo que te digo? Sí, entonces, es una responsabilidad. Es una responsabilidad más que una diversión, ¿verdad? Que también es el conocer ciertos sitios, el viajar, el conocer los lugares, vos incluso primero que otras personas, de manera que cuando vos puedas, si te dan opción de conocer un sitio, un lugar, aunque sea en el interior de tu país, andate. Andá y conocé para que cuando te vayas vos con un grupo de personas, vos ya estés sabiendo los pros y los contras de cada sitio, ¿entendés? Y las recomendaciones que puedas dar a cada persona. O sea, el estudiante de turismo, en este caso, no solamente es una persona que va a disfrutar de ir a conocer, sino que es una persona, ¿cómo te podría decir? Salvadora. La salvadora o el salvador de la persona, de la gente, del grupo, de que todo salga bien, no solamente en una organización de un evento, sino en una organización de todo montones de actividades, ¿verdad? Bueno, les agradezco por la atención a todos, ¿verdad? También a las personas que van a ver el video, les animo, estamos en el camino, estamos bien. Yo hoy les voy a compartir, después de este video, les voy a compartir un enlace que está preparando la universidad junto con la institución de turismo a nivel nacional e internacional de cómo se está haciendo ahora para volver otra vez a las áreas de turismo. ¿Está bien? Inscríbanse, va a ser totalmente gratuito a través de la Universidad de Columbia y también como te digo, también va a estar habilitado para verlos por Facebook Live si no logras entrar en el Zoom. Pero sí, está habilitado para más de 100 personas incluso. Y yo dije, bueno, esto es lo que necesitan saber mis alumnos para volver a reactivar después, ¿verdad? Cuando te dé la oportunidad, en estas vacaciones después, viajas un poco para conocer algunos lugares y de a poquito vas entrando. Yo con el inglés turístico 3, también que ya les voy a enviar a ellos, ellos ya están sabiendo ya los sitios, ¿verdad? Cada vez conociendo más de algunos lugares, entonces verdaderamente esta es la etapa en que vos estás aprendiendo algunas cosas en teoría, pero después en dos años más o en un año más completo ya vas a tener todo el conocimiento que necesitas, ¿verdad? Y esto, todo lo que estudiamos, tenemos que saberlo en inglés, perfecto. Perfecto en la pronunciación. Por eso más bien ahora estoy tomándome el tiempo de pronunciar en inglés, porque la traducción ya lo tienes ahí en el material. Entonces, estudia la traducción si quieres, ¿verdad? Pero pronuncia muchísimo, ¿entiendes? Dale, Mati. Mucho gusto. Fuerza. Okay, bye, bye. Thank you. See you. See you. Hasta el 16 de octubre estamos esperando tareas.
Después habilito de nuevo, pero para los que van a rendir recién en enero. Por eso es que es importante que... Profe, ¿cómo es el tema de la recuperación? Yo tengo un problema con una materia justamente. Bueno, y ahora mismo, por ejemplo, los estudiantes que ellos... Suponete que vos... Los que no habilitamos. Claro, los que no presentaste tu tarea en tiempo, se van a volver a darte unas semanas para que vos presentes, pero ya no vas a rendir en el normal. Vas a rendir en el segundo llamado. ¿Entendés? Ajá. O sea que, por ejemplo, en vez de rendir en noviembre o diciembre, vas a rendir en enero. ¿Está bien? Ajá. Pero los profesores van a volver a habilitar todas las entregas de todos los módulos de vuelta en ese tiempo de gracia final. Pero como viste que ya es entrega tardía, ya después de noviembre, más o menos, mediados de octubre, finales de octubre, noviembre, entonces ahí, eso todo lo que se va a corregir, te va a habilitar para que vos rindas recién después. Pero eso no afecta... Eso no afecta en la nota de lo que sería el examen final, ¿verdad? Lo que pasa es que, no, para nada, para nada. O sea, que vos lo que vas a hacer es te vas a inscribir para una prueba, para un examen de segunda oportunidad. Sí, para segunda oportunidad. Pero sí, yo le digo, si vos tenés alguna cosa de viaje o algo así que está previsto, podés presentar que vos tenés estos casos y si es que yo te pueden considerar para rendir igual antes. Por supuesto que tienen que ser documentado todas las cosas que solicites, ¿verdad? O tal vez, porque empezaste tarde, tal vez pudo haber sido por inscripción tardía, entonces ellos tenían que haberte dado más lapso para entregar todas tus tareas, también, ¿verdad? Pero como se terminó el examen encima, lo más probable es que ya no entraba luego también tu examen en fecha, porque tus correcciones ya se hicieron muy después, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos que tener como 20 días para poder corregir todas las tareas que se enviaron en estas 2 semanas máximas que nos quedan de tareas de tercer, o sea, de módulo 4, 5, por ejemplo. ¿Entendés? Hay un proceso que nos exigen a los profesores para habilitar también a todos y que la Secretaría de Educación a Distancia tiene que presentar ese listado y después otra vez por fin, entonces saca el listado de los alumnos que hicieron todas las tareas y cosas así, ¿verdad? Bueno, yo pienso que sería bueno que trates de mandarle un correíto a tus profesores a los cuales te afectaron específicamente. No, la verdad, lo que pasó conmigo fue que yo, lo mismo también pasó con tu materia, yo entré tarde a la facu, creo que aún así yo podía enviar, o sea, aún así me podía poner al día con las tareas obligatorias, pero lo que hice fue, viste que como hay que habilitar 60 nomás para el final, lo que yo hice fue no hacer nomás ya directamente mis tareas del 1 o 2, y a partir del primer parcial ponerme las pilas, ¿verdad? Y no dejar pasar ninguna. ¿Pero hiciste las obligatorias de la primera y hiciste las obligatorias de las otras? ¿Sí? ¿De tu materia? Sí. No, la tuya hice creo que a partir del tercer módulo y estuve viendo. Entonces sí o sí ya te va a afectar para rendir, pero yo te voy a volver a habilitar todas, Matías, cuando ya también la información general de las coordinaciones nos... Yo llevo bien en tu materia, profe, a habilitar al final. Tengo 28 en el examen y estoy entregando las tareas ahora. O sea que llevo tranqui. Pero parcial, uno ya rendiste entonces. Sí, ya rendí. ¿Y las tareas obligatorias rendiste? Creo que igualmente las obligatorias de módulo 1 y 2 tenías que haber hecho. Sí o sí, las obligatorias te obligan a que vos hagas. Entonces, creo que vas a tener que rendir después. Eventualmente voy a consultar también tu caso. Mati, ¿sabes qué? Tengo que entrar en el otro curso porque me están mensajeando. Sí, yo también tengo otra materia. Dale, profe, nos vemos. Bien, hasta luego. Adiós. Ok, bye. Bye, bye.